Baba O'Reilly dejó hasta ahora en This Is Music a propósito de los rumores que empezaron a aparecer el día de hoy con relación a una gira suramericana de la banda de Roger Daltrey y Pete Townshend en Suramérica. Es difícil que incluya a Colombia, siendo sinceros, pero no, créanme que este servidor sí haría el esfuerzo económico para ir a verlos en otro país, de ser el caso. No, es que es una banda genial. Es decir, voy a ponerlo en estos términos. Para mí, o al menos para mi vida, fueron más importantes que The Beatles y los Stones, estos de Who. Para mí son la banda de rock por antonomasia. Es decir, eso sí lo tengo que ver. Es decir, en ese caso entiendo la nostalgia, sí. En ese caso vale. Porque es. Es de Who. ¿En serio hay que decir algo más? Bueno, ya tenemos las 6 de la tarde, con 29 minutos. Llega el momento de conocer nuestro álbum recomendado de esta semana. Álbum recomendado en This Is Music. Es el segundo trabajo de este personaje. Uno precedido por bastante expectativa. Con un número uno incluso en las listas, pues como primer sencillo de este señor, de su nuevo álbum. Estamos hablando de Flume, y el disco se llama Skin. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. Hablemos un poco del disco. Es, como decíamos, el segundo trabajo en largo de este productor de origen australiano. Hay que recordar que él se hizo reconocido no tanto por sus canciones, sino por un estupendo remix que hizo en el 2013 de You and Me de Disclosure, que fue incluido en las remezclas de Settle, de hecho. Ahí la gente comenzaba a ponerle cuidado. Y básicamente se maneja en el estilo que le veníamos conociendo desde ese entonces. Un estilo medio down tempo, como en línea un poco con el trip hop, aunque es más denso. O sea, no se le podría ubicar netamente en el trip hop porque es. O sea, tiene eso, sí, es como más dinámico el sonido, más sólido. No tiene esa sutileza y esa presencia de bajos que de pronto tiene el trip hop la mayoría del tiempo.
Pero el caso es que Flume, con este segundo trabajo con Skin, parece dar un paso hacia adelante. Y no precisamente en lo comercial. O sea, como que prefería arriesgar un poquito más como en los ruidos que seleccionaba. Y encontramos un disco impredecible, creo que es la palabra que mejor lo define. Está acomodando bandazos de un lado a otro, a veces al límite del ruidismo, a veces siendo suficientemente radiable. O sea, no es un álbum que yo podría definir como comercial. Por mucho que tenga algunas colaboraciones por ese estilo, tiene a Toflo, por ejemplo, en Seid, el sencillo más reciente. Pero, o sea, no es un disco que usted pueda decir, uff, esto fue pensado para arrasar, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que me queda por decir. El disco todavía no ha salido, sale el 27 de mayo, pero el día de hoy se filtró, pues ya tuve la chance de escucharlo y pues por eso es que estoy hablando de él y por eso lo recomiendo. Porque realmente me dejó sorprendido, es decir, es que eso, me encanta cuando los tipos que hacen electrónica llevan sus canciones al límite, es decir, un poco como Eric Prydz, por decir algo, que les gusta probar vainas sin estar pensando tanto en si esto tiene gancho o no tiene gancho. Entonces, eso lleva siempre a vainas más interesantes. Y pues cuando se suman colaboraciones, especialmente si tienen un perfil más alto en el mundo del pop, eso da una dimensión totalmente diferente de ambos, del productor y el que pone la voz. Y en ese sentido creo que Flume lo consiguió con Skin. Y sí, eso me queda por decir, es un disco impredecible, pero agradable de escuchar. Es decir, nunca deja de ser agradable. Y es por eso que lo elegí como el álbum recomendado esta semana, Skin de Flume. Vamos a escuchar tres canciones de este álbum, Skin. Pues ya escuchamos ahí de fondo Never Be Like You con Kai, que fue la canción que mencionamos que llegó al número uno en Australia, en los listados de música pop y en los listados indie. Es decir, pegó por todo lado. En Estados Unidos no le fue mal tampoco. No quedó en el top 40, pero quedó en el número 6 en las listas dance. Es decir, es un buen logro. Bueno, es más de lo que se podría decir de la gran mayoría o sea, de los otros dos sencillos, que no, o sea, no lograron entrar en el Hot 100 de Billboard. Pero bueno, es decir, insisto, no es un disco que yo pueda definir como comercial, es más bien pensado más desde el autor, un poco. Pero pues sin dejar de tener ese atractivo populista, ¿no? Vamos a escuchar entonces tres canciones de Skin. Primero vamos a escuchar la canción Said Feat, donde participa Toblo. Luego vamos a escuchar la canción Smoke and Retribution, que fue el segundo sencillo, donde participa Vince Staples. Y por último vamos a escuchar la canción que cierra el disco. Que me sorprende por la colaboración. Es Tiny Cities y participa ni más ni menos que Beck. Señores, Beck, esto lo digo como un comentario aparte, no tiene nada que ver con la reseña, pero Beck está detrás de algo grande. Es decir, The Chemical Brothers, ahora esto con Flume, colaboró con M83 en el último álbum. Hay algo grande ahí con eso que se está armando Beck. Y todavía no hay hype porque Beck no ha mencionado nada del nuevo álbum ni nada, pero desde aquí tengo expectativas muy grandes sobre lo que pueda hacer Beck Hansen con su nuevo álbum.
Entonces vamos con Said, colaboración con Toflo. Luego vamos con Smoke and Retribution, con Vince Staples. Y por último, Tiny Cities, Comeback. En este álbum recomendado de la semana, Skin, del australiano Flume. Álbum recomendado en This Is Music. Got me falling right back, oh, oh, oh.